Okay. So it seems like the busiest moment is already done. And yeah, we're getting all of you guys in right now. So welcome to the first lesson. Here we are tonight, getting ready to get started. And I hope you guys are as excited as I am, you know, to be here. For this evening, we are going to be getting to know one another. We are going to start, well, getting the hang of, you know, English and some of the things that we're going to be learning. Now, there are also, as per usual, as in every case, as in every new process, there are some rules, some stuff that we are also going to need to talk about. But that's going to be a little bit later on. For now, we need to, well, get to know a little bit of this. Now, the first thing that I like to do every time that I start a new process with people that are completely new into English or that maybe have, you know, a basic level of the language is here in this module to thank you guys for, you know, the great effort or the meaning, you know, that it has to me. And I think that for all teachers here, that you are being part or willing to take part of this process. It is my pleasure to be here, and it will, I hope that I will do a good job, you know, helping you out through this journey, because yeah, learning a new language is of course always a challenge. It's like, you know, changing your house or doing or moving to a different country. It's always gonna be a challenge, but here I am ready to get started and ready to help you in the process. So for starters, my name is Oscar Segovia. I am currently 27 years old, and I have been an English teacher for almost 5 years so far. And yeah, as I was saying, you know, it is a pleasure, and I am sure that I'm speaking in the name of all of us here at Corporativo when I tell you that it is a pleasure to have you here, and it's great to know that, you know, you're willing to start this process. Now, we're going to be taking it step by step right now. I'm just trying to challenge you guys a little bit to see how well you can, you know, pick it up and see what are the things that you know about the language so far. Pero bueno, creo que ahora podemos hacer un poco ya el switch. Muy buenas noches y bienvenidos. Espero que estén muy bien. Si tienen frío, no tengan dudas de hacer como Javier y busquen su suéter, ¿verdad? Porque pues se está poniendo fresquito por todos lados. Ahora, en la introducción les decía que es un placer para mí estar acá con ustedes. Es un gusto saber que están dispuestos a iniciar este proceso. No sé qué tan avanzado pueda llegar a ser, ¿verdad? El conocimiento del inglés que tengan, pero pues aquí recibimos como vengan, ¿sí? En caso que ustedes ya tengan conocimientos previos, pues es una bendición. Si no, pues bueno, aquí estamos listos para empezar desde donde ustedes estén, hasta ayudarles, ¿verdad?, a sentir pues la mayor confianza que se pueda con el idioma. Les decía también, mi nombre es Oscar Segovia, es un, bueno, he sido maestro de inglés ya por alrededor de 5 años y pues nada, he trabajado con Corporativo ya 2 años completos, empezando el tercero, y pues desde el principio siempre ha sido un gusto ayudar a la gente. Ahora, mi misión principal, quiero que la sepan desde ahora, mi misión principal es ayudarles a ustedes a tener confianza en sus capacidades en cuanto al idioma. Pero para yo poder lograr mi misión, también necesito, ¿verdad?, que ustedes me ayuden con alguna que otra cosilla por ahí. Principalmente, una de ellas es eso, trabajar ustedes mismos en su confianza, tratar de dejar de lado, ¿verdad?, la idea de que no, es que yo no sé ni cómo se dice eso usted, eso suena raro. O sea, no. Miren, aquí yo no les voy a mentir, si nos vamos a reír, nos vamos a reír. O sea, ustedes se pueden reír de mí o me voy a reír de ustedes, porque pues las risas no son malas de todas maneras. Ahora, claro, siempre y cuando sea con cierto respeto, ¿verdad? No como que vamos a poner a burlarnos del otro y acordarnos 3 clases después. ¿Te acordás de aquel día que se equivocó aquel, vos? O sea, no, así no, ¿verdad? Pero la idea es colaborarnos, y una cosa que quiero que tengan muy, muy en claro es que los idiomas, pues básicamente son de comunidad y por eso mismo se utilizan, ¿verdad?, para comunicarse. O sea, entonces significa que sería bastante ridículo, digamos, si yo me pusiese a inventar un idioma que solo yo entienda. Entonces, a lo que voy con esto es que otra de las cosas que vamos a tratar de lograr es el poder colaborar. Y por eso ahí viene lo que les mencionaba antes. Si ustedes son una de esas personas que les decía, ¿verdad?, que ya tienen conocimientos previos, pues estamos aquí para colaborarle a los otros. Si yo, por ejemplo, escucho que un compañero dice, qué sé yo, mi name is, ¿sí? Yo puedo tratar de ayudar y decirle, compa, yo creo que se dice my name is. No decirle, mira vos, está equivocando, decirlo. No, sino, pues sí, de alguna forma amable tratar de ayudarnos entre todos, ¿verdad? Eso solo es un ejemplo. Pero se lo voy a agradecer mucho, porque en serio, es una situación de comunidad, como les digo, es algo que tenemos que trabajar pues todos juntos. Yo sé que muy difícilmente van a ser compañeros ustedes durante todos los módulos que esto lleva, pero pues sí se han dado casos. Yo he tenido ya grupos en los que hay personas que han estado trabajando quizás hasta un año completo juntos. Entonces significa que, pues sí, ¿verdad? Que ustedes se pueden ir ayudando. Y algunas de estas personas han estado ya por años juntos en grupos, y hasta que llegaron a este grupo conmigo ya volvieron o empezaron más bien a poder comunicarse. Aquí van a tener muchos ustedes chances de participar, así que espero que no vayan a ser miedosos, que no vayan a estar ahí como, no me acuerdo, no quiero, sí, sino que traten, pierdan ese miedo, dejen, o sea, así, no sé si aquí haya gente que haya visto High School Musical, pero piensen que son Sharpay antes de entrar al escenario, ¿verdad? Y, o sea, y prepárense ustedes mismos para hacerlo. Piensen que son, no sé, el jugador favorito de ustedes empezando un partido, una final de Champions, un partido importante. O sea, y libérense de toda presión y háganlo con confianza. Porque pues de esa forma básicamente vamos a poder también tener la oportunidad de el día que ustedes un gringo se lo topen por ahí en el aeropuerto y le diga, how can I get to Santa Ana? Ustedes entiendan y le digan, oh, just take this road and follow the signs. O sea, no se comprometieron a decirle nada tan complicado, pero tuvieron la confianza de contestarle. Sí, entonces eso es lo que yo quiero que logremos, el poder sentir, ¿verdad? Esa confianza en lo que yo sé. Sí, el que ustedes digan, no, es que yo sé cómo digo mi nombre en inglés y lo sé bien, sí. Entonces, aunque no sea, uy, que ya en este módulo nos vamos a hacer mega bilingües, pero sí tener eso es como lo principal, ¿verdad? Lograr construir confianza. Pero bueno, aparte de eso, una que otra regla que les voy a mostrar ya en un momento. Y pues, ¿qué más? Sería, una cosa bien importante, porque sé que ustedes están, ¿verdad?, en principiante y es probable que tal vez no tengan completamente el dato o tengan 100% la idea de cómo funciona todo por acá. Pero quiero que ustedes sepan que en Corporativo trabajamos basados en un sistema, digamos, como separado en cierto modo, en lo cual ustedes son independientes por un lado y tenemos estas otras clases que son las que a ustedes les van a ayudar, ¿verdad?, a aclarar dudas. Entonces, esto es bien, bien, bien importante que lo tengan en mente. Ustedes o nosotros en estas clases estamos principalmente para aclarar dudas, ¿sí? El trabajo principal lo van a hacer ustedes. O sea que aquí es bastante autodidacta. Si alguna vez escucharon hablar acerca de eso en bachillerato, el profe les decía que ustedes son autodidactas. Aquí sí van a hacer bastante eso. Y se los digo ahorita para que pues esto les va a servir no solo conmigo, esto les va a servir con todo profe que ustedes tengan de ahora en adelante. Porque hay una plataforma que supongo que ya se las enseñaron a ustedes en los cursos previos, pero en esta plataforma ustedes van a encontrar, ¿verdad?, todos los datos que vamos a estar revisando en clase. Ahí están ciertos videos, están algunos ejercicios, están también los ejercicios evaluados que se van a tener que realizar. Y pues esos son básicamente, o esa es la información como más importante que ustedes deberán ir complementando. O sea, ustedes pueda que estén aquí las 16 noches que toma este módulo, pero si nunca entran a la plataforma, no van a poder pasar al siguiente. Lo importante es que ustedes vayan trabajando la plataforma, ¿ok? La pueden hacer a su ritmo, eso se los voy a repetir en un momento porque también es parte de las indicaciones, digamos, para iniciar el curso, pero pues me tomo, digamos, el extra tiempo de aclarárselos por eso, ¿verdad? Para que no vayan a pensar que, miren, no, pero es que el profe ahorita apenas está hablando de, qué sé yo, la primera etapa y aquí ustedes nos están pidiendo la segunda. Esto es un favor o algo que les voy a decir yo. A mí no me gusta acelerar el proceso, o sea, no me gusta ir como que solo porque, digamos, en Corporativo nos dicen que la primera semana se trabaja sección 1 y sección 2, Yo me voy a apurar y les voy a dejar a ustedes ahí con dudas de todo solo por pasar. No necesariamente. Mejor prefiero llevar con tiempo, que al final siempre alcanza el tiempo. O sea, nunca me he quedado en un curso en el que no me alcance el tiempo, ¿verdad?, para cubrir todos los temas. Pero ustedes sí van a tener que trabajar así, un poco acelerado. Pero ahora, eso también tiene sus ventajas, porque cuando lleguemos en la clase, ¿verdad?, a cubrir estos temas, ustedes ya van a tener la idea de qué se trata. Y cuando yo les dé la oportunidad de participar, ustedes van a decir de una vez, ah, ya sé qué es eso, y ahí, ¿verdad?, van a poder alzar su mano y pues participar de forma más activa. Entonces, eso es algo que nos va a beneficiar a todos a la larga. Ustedes van a poder aprender por su lado y en mi caso, pues voy a poder ayudarles de la forma, ¿verdad?, que siento yo que nos ayuda a todos. O sea, que ustedes no sienten que vamos con la clase tan acelerada y que cada quien va teniendo su tiempo para poder practicar, para poder hacer preguntas, que esa es otra cosa bien importante y que creo que mejor, para no repetirme más adelante, voy a empezar a mostrarles ya de una vez lo que serían las, lo que serían las, entre comillas, reglas, pero no necesariamente, ¿verdad?, que vamos a tener. So here we have it. So, one of them is your full names on the platform, o al menos aquí en la clase en Zoom. El motivo de esto es, pues, básicamente por presentación, en cierto modo, y también porque sería bien complicado estar llamando a la mariposa traicionera, estar llamando al bucero 503, cada vez, ¿verdad?, que yo quiera que ustedes participen. Veo que ahorita todos los que están conectados, si tienen sus nombres o al menos un apellido, pues que les ayuda, ¿verdad?, para poder identificarlos. Entonces, de esa forma, está muy bien, porque así cuando hayamos oportunidades de participar, pues yo puedo identificar a cada uno por su nombre y así los puedo ir llamando, ¿verdad?, para que sean parte de la actividad. Number two, cameras on during the whole session. Esto de las cámaras encendidas es algo que nos va a ayudar a todos. Les ayuda a ustedes para poder, pues, digamos, en cierto modo, ver con quién están trabajando a la hora de tener trabajos así en pareja, porque van a haber trabajos así. De otro lado, también está el hecho de que con aprender un idioma diferente, también se tiene que tomar en cuenta que vamos a tener que utilizar, digamos, diferentes músculos, diferentes partes de nuestro aparato fonador de una forma diferente. O sea, no voy yo a pronunciar lo mismo, a usar los mismos movimientos en español que en inglés. Y eso es algo que, pues, tal vez no todos lo van a decir, tal vez no todos los profes sabrán esto, pero al menos en mi caso me gusta prestar atención a eso. Porque hay una estrategia que se utiliza, que es la over-vocalization, que es como el tratar de exagerar lo que se dice. O sea, ustedes pueden, por ejemplo, si yo tengo problemas diciendo, digamos, la palabra average, ¿sí? Entonces yo les puedo decir a ustedes, dígalo así, average, ¿sí? Entonces, al ver eso, cómo movemos la boca, cómo ponemos los dientes, o sea, eso me ayuda a mí a ver si ustedes lo están haciendo correcto. Si no, entonces yo les puedo decir, mire, al final de esta palabra, average, sí, se supone que los labios hagan como una apertura hacia afuera para que el sonido, pues, sea extraído de forma correcta. Entonces, porque esas cositas así tienen que ver. No es lo mismo que yo diga average, que yo diga average. Así, o sea, que lo cierre los labios al final. No suena lo mismo, no es la misma palabra. Entonces, esa es una cosa. Y pues por otro lado también está la otra, que sería el mantener como el control, ¿verdad?, acerca de quiénes están acá. En el sentido de que en ocasiones, pues, para muchos acá supongo que es un beneficio, ¿verdad?, no sé, de sus trabajos o no sé de dónde provengan, ya más adelante lo vamos a averiguar, pero a veces en INSAFORP le gusta revisar que ustedes estén activos y personas que tienen su cámara apagada todo el tiempo, pueda que lleguen en algún momento a tener, ¿verdad?, como una remoción del beneficio, porque, o sea, no se comprueba que están ahí. O sea, y más que todo, personas que a veces yo estoy aquí, mire tal, participe, mire tal, participe, mire tal, participe, y la cámara está apagada y nunca participa, nunca lo escucho. Entonces, ese tipo de personas, pues, son los primeros, ¿verdad?, a los cuales se les elimina de las clases y pues básicamente ya, o sea, quedan de lado. Entonces, para poder mantener todo eso en paz, yo les invito a que lo hagan, ¿verdad? O sea, si ahorita no están en un lugar cómodo, pues traten de buscar un lugarcito, o sea, si no, igual, ¿verdad?, pueden poner así como yo, o sea, una imagen detrás de ustedes y ya no vamos a ver, ¿verdad?, que está por ahí todo el tendedero y todo. O sea, no hay necesidad de que necesariamente estén en una oficina o qué sé yo. Pero bueno, then minimize ambient sounds. Esto es algo bien importante, el minimizar, perdón, el sonido ambiente. Esto más que todo va orientado a aquellas personas que en algún momento su familia, su vecino, ustedes mismos, qué sé yo, solo porque se aburren de escucharme ya por las últimas clases, ponen música, ¿sí? Y está ahí, ¿verdad? Un aparato, pues, reproduciendo música. Más que todo con la música, vamos a ser cuidadosos. Si ustedes en algún día su vecino anda despechado y escuchando cualquier canción así de amor, de esas que duelen, mejor avísenme y díganme, profe, no puedo encender el micrófono. Si usted quiere que yo participe, ahorita no puedo. Entonces, porque si ese sonido se llega a filtrar, ¿verdad? A través de su micrófono y lo llegamos a escuchar acá por, pues, más de 12 segundos, perdón, más de 5 segundos, eso puede llegar a significar un problema para nosotros en el canal. O si no, la otra cosa que va a pasar es que yo cuando identifique el sonido de la música también le voy a mutear, ¿verdad? Su micrófono, porque eso es un problema que queremos evitar a toda costa. O sea, estos videos todos van hacia YouTube, todas las grabaciones van hacia YouTube y ustedes van a poder revisarlas después, ustedes pueden, ¿verdad? Volver a checar algo que tal vez les quedó ahí la duda. Entonces, pero para poder tener eso necesitamos tener cuidado con eso, con los sonidos ambiente, con que no se nos filtre ninguna canción por más de cierto tiempo, porque eso nos va a significar un problema después. Ya si ustedes tienen mascotas, niños, que, o sea, que anden por ahí corriendo y así, eso no es necesariamente un gran problema. No va a significar, ¿verdad? O sea, que yo le voy a mutear solo porque se escucha de su perrito o el niño que ande por ahí. O sea, eso no. Pero más que todo eso se refiere a la música. Then, active participation during the sessions. This means basically that tratar, ¿verdad?, de mantenerse activo. O sea, no dejar... Pues, yo trato casi siempre de ofrecerles momentos en los cuales ustedes participen de forma voluntaria. Entonces, aprovechar esos momentos, ¿sí? Porque como les dije, aquí no estamos para juzgar a nadie, aquí estamos para aprender y colaborar unos con otros. Entonces, no dejar que esos momentos se vayan así, sino que tratar de participar. Cuando se provean estos momentos, tratar de tomarlos y estar ahí, ¿verdad? Participando lo más que se pueda, porque pues de esa forma es como vamos a poder aprender lo más posible. Then bring all your doubts to the class, o traigan todas sus dudas a la clase. Esto es importante en muchos sentidos, pero una de las cosas que a mí más me importan y que casi que ningún grupo nunca me ha hecho caso con esto, es con el poder traer las dudas, pero dudas de cosas que ustedes encuentren en su día a día. O sea, yo no les voy a creer que ustedes me digan, ah, no, es que yo pasé todo el día y no me encontré con una sola palabra en inglés. Yo les juro que aunque sea una cosita que ustedes van a ver en inglés durante todo el día. Nosotros, o sea, nuestro país ya está bastante lleno, ¿verdad?, del idioma y por lo tanto se ve por todos lados. Así que muy comúnmente ustedes se van a encontrar con frases en inglés. Y pues yo quiero que ustedes, cuando se encuentren con estas frases, no sé qué significa, saque el teléfono, tomen una foto y después más tarde, ¿verdad?, aquí en la clase, lo mandan en el chat porque no saben cómo se dice. Y yo les, o sea, lo que quiero es que nos ayudemos unos con otros, porque de esa forma pueda que el día siguiente otro compañero vaya pasando por un lugar donde se encuentre un mensaje similar y ahora ese compañero ya va a saber qué significa. O sea, tal vez no sea un mensaje completo, tal vez sea una palabra, pero ese tipo de dudas, ¿sí? O sea, las dudas que sean como de su día a día, de cosas que ustedes quieren conocer, quieren saber. O sea, yo quiero saber cómo se dice esta palabra, profe, fíjese que temprano me estaba acordando y no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice? Entonces, pueda que yo no sepa. Y les cuento, de hecho, aquí también ustedes pueden ganar dinero. Porque hace días, ya creo que fue hace como un año ya eso, hubo una clase en la que una señora, o sea, ella se hizo caso y me preguntó un día, mire usted cómo se dice chuquilla. O sea, ese olor, ¿verdad?, distintivo de la comida. ¿Cómo se dice? Yo me quedé, muy interesante. Entonces, yo no sabía, honestamente no sabía. O sea, yo sé que hay una forma de describirlo. Porque sí, o sea, muchas personas estadounidenses dicen fish smell, sí, que es el olor a pescado, pero no es lo mismo, ¿verdad?, que la chuquilla. Entonces, y pasó el tiempo, yo en ese entonces estaba trabajando en una universidad y yo le pregunté a los compas en la U, ¿verdad?, y todos, ¿y cómo se dice? ¿Y cómo se dice? Organización de una semana tratando de buscar la palabra chuquilla. Hasta que por ahí me encontré con un artículo en el cual un chef mexicano, él explicaba, ¿verdad?, que, o sea, había vivido ya mucho tiempo en Estados Unidos, trabajando en muchos lugares, y que nunca él pudo llegar a la conclusión de una traducción de la palabra chuquilla, solamente una adaptación en la que los chefs estadounidenses le decían chokia. Sí, no chuquía, sino chokia. Entonces, si luego encontré la palabra chokia por todos lados y al final sí, significaba que sí. Chokia, that's the way in which you say chuquía. Y pues yo les había puesto a ellos, ¿verdad? Ahí la oferta. Que quien encontrara la traducción para la palabra chuquilla se ganaba $2 de recarga. Entonces nadie la encontró, nadie se lo llevó. Pero así ha habido muchas otras actividades en las cuales sí. O sea, ya este creo que es, no sé si es el único, pero al menos es el grupo más regalón. Bueno, then we have, eso, por favor, cualquier duda. Si es acerca de la plataforma, también, sí, cualquier duda. De la plataforma o de cualquier cosa que ustedes encuentren en inglés o que simplemente piensen en eso, I'm here to help. Then we have practice as much as possible during your days. Eso significa no solo practicar, o sea, las cosas que ven aquí, sino un lugar muy seguro que ustedes tienen para practicar es aquí, en su mente. O sea, porque a veces puede que sea más complicado el estar todo el día repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma frase o palabra. Pero aquí nadie los va a interrumpir. Ustedes pueden aprenderse 5 palabras hoy y andar repitiéndolas. Ustedes ven, por ejemplo, un vaso, ya no digan vaso, piensen aquí, oh, that's a glass, ¿sí? Ven una ventana, ya no ven una ventana, you see a window, en su mente, ¿ok? Ustedes ven un carro, it's not a carro, it's a car, ¿sí? El carro tiene llantas, no son llantas, son wheels, ¿sí? Y así, ¿verdad? Tratar de practicar eso, o sea, no van a ir en el bus, oh, that's a wheel, porque la gente va a decir, ¿y este cosa entero qué onda? O sea, no, ¿verdad? Sino que tratar de mantenerlo acá, ¿sí? Ustedes ven, qué sé yo, una cocina, y ya no dicen, eso es una cocina, una estufa, oh, that's a stove, ¿sí? Y así. Y como les digo, eso les va a ayudar un montón, porque si ustedes lo mantienen aquí fresco, cuando necesiten utilizarlo en una conversación, you're gonna have it ready. Muy bien, vamos a lo siguiente. Esto ya es más relacionado a lo que les mencionaba antes de la plataforma. You should complete the platform with at least 80% of success, so you can move on into the next module. Sí, deben completar, ¿verdad?, la plataforma con al menos un 80% de éxito para poder avanzar. Esto, como les decía anteriormente, lo pueden hacer cuando ustedes tengan tiempo. No hay un límite. Si, por ejemplo, conocí una vez un chamaco que él en la misma semana, en la primera semana, terminó todo. De ahí el resto de días solo venía, se conectaba, ¿verdad? Y él ya había terminado todo. Ya participaba, ya conocía los exámenes, conocía las actividades, lo que íbamos a estar hablando. Entonces, así. La otra cosa, o sea, ustedes, por ejemplo, lo pueden también trabajar de forma semanal, ¿verdad? O sea, que es como creo la mayoría lo hace. Tipo, esa semana me piden sección 1 y 2, ok, yo voy a trabajar en sección 1 y 2 el miércoles en la tarde y miércoles en la noche. La otra semana sección 3, trabajo la sección 3. Luego el midterm, trabajo el midterm, luego sección 4 y 5 en caso que haya, por lo general solo son 4 o 5, pero bueno, trabajo eso. Después la última semana examen final. Y así, ¿verdad? Pueden hacerlo así también. La única cosa que les voy a pedir es que no se atrasen. INSAFORP, supongo que cada uno de ustedes les envía recordatorios o les enviará recordatorios de lo que se espera que ustedes completen para esa semana. O sea, yo se los digo así porque pues es lo que generalmente se espera. Sección 1 y 2 la primera semana, sección 3 y midterm la segunda semana, sección 4 la segunda, sección 5 y el examen final para la cuarta semana. Y pues ahí ustedes terminan. Otra cosa... you can do this whenever you want, es lo que les decía, ¿verdad? Cuando ustedes quieran. O sea, no hay como que, es que el profe no ha hablado de eso en la clase, no lo puedo hacer todavía. No, you're free to go. Sí, ustedes pueden hacerlo a su ritmo. Then we have breakout rooms. Estos breakout rooms son como grupos pequeños que vamos a estar haciendo de vez en cuando para trabajar en actividades específicas. Esas actividades por lo general van a incluir práctica de conversaciones. Es como lo principal en lo que utilizaremos en los breakout rooms. Cuando vayamos a ellos, les pido de favor que tratemos de utilizar el tiempo. Por lo general vamos ahí 5 o 6 minutos, ¿sí? Ahorita pueda que suene poco, pero créanme, después ya cuando ustedes le agarran el mambo, ya las conversaciones para ustedes no son nada y en 40 segundos las practican, ustedes van a decir, uy, dio demasiado tiempo el profe. Hablemos de la novela. No. Traten de practicar una y otra vez. Porque a mí no me gusta cuando entro hacia los rooms, estoy saltando de room en room, ¿verdad? Viendo uno, viendo el otro, y están unos ahí ya, así ya, quietos, ya, haciendo nada. O sea, yo pienso, ¿qué? ¿Ya terminaron? ¿Ya saben el inglés al full? O sea, traten, si ya la conversación nos aburrió, porque créanme, yo siempre trato de darles el tiempo medido para que no sea demasiado largo. O sea, porque yo sé que hay grupos en los cuales se tardan un poquito más. Entonces, Practiquen una vez más, practiquen dos veces. Si ustedes ya dijeron, no, ya me aburrí, no quiero practicar, ok, pregúntense cosas de la conversación. ¿Sabes qué significa esta palabra? O ¿cómo se dice esa palabra en español? Sí, tratar de aprovechar el tiempo, no quedarnos ahí. O sea, como, ah, vaya, sí, ya estuvo. O sea, sino que tratar de aprovechar ese tiempo también, ¿verdad? Bueno, y después, por último, we have being on time during the sessions, o estar puntuales. Esto porque después de ustedes, yo tengo un grupo extra, entonces en mi caso yo voy a tratar de cada vez estar a tiempo para así no interrumpir o no robarles, ¿verdad?, el tiempo a los otros. Y por eso mismo, una cosa que quiero que sepan desde ahora es que también al principio de todas las sesiones, a mí me gusta hacerles preguntas. Hoy porque pues es la sesión de presentación, ¿verdad? Ya se fue casi media clase en la descripción de estas cosas, pero me gusta hacerles preguntas al principio. Y esto toma, ¿qué? 10 minutos. Si ustedes se unen a las 7:15, ya ustedes se pasaron de esa actividad. Ya no van a poder participar en esa actividad. Y después van a decir, ¿cómo era eso que este men dijo al principio que daba chance de que participáramos o que daba chance de que nosotros habláramos? Es al principio de las clases más que todo. Si ustedes se unen tarde, pues bueno, difícilmente van a poder ser parte de esa actividad. Ya ahorita sé que más de alguno está pensando, ah, entonces me voy a unir tarde para no ser parte de nada. No, pero igual van a haber otras actividades, que yo siempre estoy viendo aquí los nombres de quienes están llegando tarde, como si fuera clase presencial, para pues llamar a esas personas a participar en las otras actividades. Lo que pasa es que en estas preguntas del principio hay como mayor libertad, porque son cosas más, ¿verdad?, de qué sé yo, del diario vivir, más cosas de ustedes que preguntas de la clase. Ya las otras actividades serán estrictamente de la clase, o al menos en la mayoría de los casos. Pero bueno, those are the rules, those are the things we have to consider. Now we are going to move on into the introduction zone. So, for introductions, this is very easy. Introduction, that's the way in which you are going to refer to when you're just meeting someone. Sí, introduce yourself. Esa es la forma en la que nos referimos cuando vamos a presentarnos a alguien, ¿verdad? So, my introduction. I will tell you who I am and a little bit about me. So, my name is Oscar Segovia. I'm 27 years old. I live in San Miguel and work for Corporativo. My favorite word in English is diesel. Okay, so that's me. See, so Oscar Segovia, 27, San Miguel, Corporativo, and sea salt. All right, so now I would like to have participants who are volunteering to participate. I don't want to be calling names. I want, you know, volunteers. Así que, ¿quién quisiera ser el primero en presentarse esa noche? Okay, I hear a microphone that is on, but I don't see who has the microphone on. Hello, hello. Is it you, Kevin Noel? Hello. Okay. My name is Kevin. Hmm? I'm from Colima. How old are you? Joven. ¿Cuál es su edad? Tengo 27. Oh, okay, so the same age as me. Okay, cool. Okay. ¿Y cuál es su palabra favorita en inglés? ¿O no tiene alguna ahorita? Ahorita no. Okay, that's okay. Well, thank you, Kevin, okay, and welcome to the lesson. Thank you. All right. Anyone else who is willing to be a volunteer? Okay, Patricia. Hi. Hello, my name is Patricia Estefania. I'm 30 years old. I live in San Marcos. My favorite word in English is soccer. Okay, cool. Great. Thank you very much and welcome to the lessons, Patricia. All right. Anyone else who is willing to be a volunteer? Ok, veo que tengo pocos voluntarios, así que empiezo con todos aquellos que tengan la cámara apagada. Oh, wait, there we have Carlos. Ok, Carlos. Wait, creo que no tiene el micrófono encendido todavía. There we go, ahora sí. Excuse me. It's okay, no problem at all. Okay. Yo comienzo, yo no sé nada de inglés. It's okay. My name is Carlos Núñez. Lo otro no sé cómo se pronuncia. Y luego dice ¿cuántos años? En español los números. It's okay, está bien, está bien. 43 años. Years old, okay, sería entonces I'm 43 years old. I'm 43. 43 years old. Years old. Muy bien. Luego el otro es I'm from, o sea, como de dónde es, ¿verdad? O I work, I live or I work. I'm from Santa Ana. Ok, nice. ¿Y alguna palabra que tenga palabra favorita en inglés? Bye bye. Bye bye. Okay, that's nice. Bye bye. That's a good one. Okay, welcome, Carlos, to the lessons. How about Ernesto? Hi, my name is Ernesto. I am 30 years old. I live in San Marcos. My favorite English, no tengo. Okay, that's okay. No problem at all. And welcome, Ernesto, to the lessons. We are trying to find words, favorite words for everyone. Sí, esa es una misión que tengo en el primer curso. Cuando me dicen que no tienen palabra favorita, encontrarles una que les guste. Okay, how about you, Claudia? Can we please hear your introduction? Wait, there we go. I am Claudia Ramos. 48 years old. I am teacher and live in San Vicente. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Welcome to the lessons, Claudia. It's a pleasure to have you here. Okay, how about we hear now from Hilma. Hilma Iraeta, that will be. ¿Ya ven las desventajas de tener apagada la cámara? I don't see if you're there. But Hilma Iraeta, are you there? Okay, I don't know. I don't see where you went. Bueno, a ver, how about Miguel? José Miguel, can we please hear your introduction? Okay. Hello guys, do you listen? Yes, yes, yes. Do you listen to me? Yes, confirm. Okay. Hi, I am Jose Miguel. I am 27 years old. I live in San Martín. Okay. I work in I am cashier in a gas station. Okay. Cool. In Texaco. And my favorite word in English is ¿cómo se puede decir? Perdón. Es algo, lo voy a decir en español. Está bien. Perdón, Pablo. No hay problema, no hay problema. Como el underdog. Es como que en los deportes, el underdog es como que el que tiene las desventajas. Como que sabe salir adelante. Como el de afuera, el que se esfuerza. Sí. Muy bien. Okay. Yeah. Very good. Thank you. Nice to meet you, Miguel, and welcome to the lessons. Okay, how about we now hear from Mahasaya? I think that's how you pronounce it. Miss Melendez? Is that how you say it? Mahasaya Melendez, maybe? Okay, so it seems that we're not getting an answer from her. Oh, wait, yeah. So, can we please get to hear your introduction? Por ahí no sé, le aparece el micrófono para poder desmutearse. All right, maybe we come back to you later. How about Reina? In your case, Reina, can we please hear your introduction? Hi, my name is Reina. I'm 40 years old. I live in San Martin. My favorite word in the English is hope. Oh, great. Very good. And great introduction. Great, great, great. Well done. Thank you very much and welcome to the lessons, Reina. Okay. So maybe because you changed your name. Sí, Miss Meléndez, quizás por eso es que ahorita está dando ese error. Si no, pues lo hacemos mañana, porque a veces pasa que ya cuando se unen al meeting otra vez, se quita eso, porque justo hace una semana me pasó eso, de que les daba ese error, ¿verdad? Que no les dejaba activar el micrófono. Así que mañana, si gusta, intentamos. How about Marta Castillo? In your case, can we please get to hear your introduction? Ya está encendido el micrófono, Marta. Can we get to... Okay. My name is Marta Gloria. ¿Mm? En español voy a decir mi edad. Uh-huh. Tengo 34 años. I live Planet de Rendero. Cool. Very cool. So that would be I'm 34. See, 34. Para 34, it would be I'm 34 years old. Okay, Hilma. Now we can hear you. Bueno, no sé si se va a oír bien, ¿verdad? Okay. Dice, my name is Hilma. I 31 years old. I am like born in Ilopango. My favorite word in English is beautiful. Beautiful. Okay, that's a complicated one to spell, but very good. Great. Welcome to the lessons. All right. Can we try it, Ms. Melendez? Can we try to turn on your microphone? Yeah, okay. There we go. Okay, good evening. Okay, my name is Mahasaya. I am from El Salvador. I work in marketing. My favorite word is love or catechesis. That is Islam. Okay. Yes, very good, very good. Welcome to the lessons. And I can tell that it's not your first time learning English. So good, great. Thank you very much for being here. And yeah, how about we now hear from Jay-Z? Hi, my name is Jay-Z Guevara. I am 27 years old. I live in San Miguel. My favorite word in English is hobby. Hobby, okay, that's a cool word. Very good. Welcome, welcome to the lessons, and let's hope that, you know, we have a great time here. How about Javier? Can we get to hear from you, Javier? Hello, hello. My name is Javier Arias. I am 35 years old, and I am very happy to be here. My favorite word is chillax. Okay, chillax. It's a mixture between chill and relax. Great, very good. That's great. Welcome, welcome to the lessons. How about Rukmini? I think that's how you say it. That's a creative name. Hi. Hey there. My name is Rukmini. I am 39 years old. I live in San Salvador y my favorite word in English, no tengo. Okay, that's okay. No problem. We're going to try to find one for you. Okay, very good. Thank you. How about Alejandra? Esta vez estoy viendo que tengo suerte que creo que no se me repite ningún nombre, así que es una ventaja. Okay, so yeah, Alejandra, how about you? Can we please get to hear your introduction? Hi, my name is Alejandra. I am 33 years old. I live in San Vicente. My favorite word in English is love. Low. Okay, great. Very good. Thank you very much. How about Yesenia? Okay, if you're busy, we can come back to you in a bit. How about Liliana now? We are going to come back to you, Yesenia. Okay, Liliana, how about you? Es solo una consulta. El work es de trabajo y tenemos que decir porque es donde vivimos o donde trabajamos. Yes, yes, yes. Hi, my name is Liliana Martinez. I am 28 years old. I live in San Salvador, work in Sonsonate. My favorite word in English is beautiful. Okay, very good. Great, great, great. All right. So thank you very much and welcome to the lessons. How about in your case, Yesenia? Are you ready to do your introduction? Ahora sí. ¿Cómo era? Hi, my name is Yesenia. I am 30 years old. Y mi favorito, no sé qué decir. In which one? My favorite word in English? Sorry. ¿La palabra favorita? No. Oh, against it. ¿Dónde vive? ¿Qué me pregunta ahí? Where do you live or where do you work? ¿Dónde vive o dónde? I live in Santa Ana. Y solamente. All right, very good, great. Okay, so now I have you all, so that's great. It's nice to, you know, get to know you a bit. And yeah, welcome to, you know, beginner one. We are going to be working here on, well, basically 15 classes from now on. This is the first one, of course. But yeah, it's a pleasure for me to have you here. And let's get started. So the first thing, the first topic that we're going to be covering is one titled, I'm Jennifer Miller. Now, this is a conversation. This is one of those that I was telling you about. En este caso, vamos a estar practicando, ¿verdad? Una pequeña conversación es bastante sencilla, relacionada de forma directa a lo que justo acabamos de hacer. El primer paso, casi en todo idioma, cuando empezamos a aprender, es presentarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, y eso es de forma como general, lo que de lo que trata esta conversación. Here we have two people. It's Michael and Jennifer. So yeah, and the conversation is supposed to go as following. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay. Esto bastante sencillo, sí, básicamente, o sea, se presentan, ¿verdad? Él le dice que se llama Michael Oda, luego ella se presenta y pues le dice que ella es Jennifer Miller, sí. Esta es una de las frases más comunes que se utilizan a la hora de decirle a alguien, ¿verdad? Que es un gusto conocerlo, algunos de ustedes la utilizaron también, sí, decir it's nice to meet you, sí. A ver, esto yo sé que me estoy adelantando un poquito y eso me va a pasar muy a menudo, pero pues es para que les queden claras algunas cosas que yo asumo que más adelante no se les van a explicar, porque son cosas que yo aprendí por mí mismo o a través de la experiencia. Esto de acá, esta cosa ustedes se la van a encontrar todos los días que ustedes hablen inglés. Lo van a utilizar todo el tiempo. Y es el it's, sí. Aquí lo que están haciendo es una contracción, ¿verdad? De decir, perdón, de decir it is, ¿sí? Básicamente eso es lo que se está contractando ahí. Simplemente se reduce y se deja así. It's. Ahora, el por qué les digo que eso lo van a encontrar ustedes todos los días. Bueno, como les digo, esto probablemente sea un poquito, un long shot, como o sea, más allá de lo que debería, pero para que entiendan de ahora en adelante algunas cosas que les voy a enseñar. En español nosotros tenemos una cosa que se conoce como la omisión del sujeto o el sujeto tácito, ¿sí? Cuando hablamos de un sujeto en una oración se refiere, ¿verdad?, a la persona o la cosa desarrollando la acción. Lo que pasa es que muy a menudo en español, por ejemplo, nosotros solo decimos está lloviendo. Está no es un sujeto. Lloviendo tampoco es un sujeto, ¿sí? Está lloviendo, pero ¿qué está lloviendo? Está es un verbo, lloviendo también es un verbo en forma activa. Entonces, en español nosotros no nos complicamos con esto, ¿verdad? Simplemente decimos está lloviendo, está caliente, está nublado, ¿sí? No tenemos necesidad de mencionar un sujeto. En inglés, eso no existe. Se debe mencionar un sujeto en cada oración. Y por eso es que ustedes muy a menudo, cuando se encuentren con lecturas, cuando se encuentren con la práctica que yo sé que muchos de ustedes van a tener más adelante, que será ver series en inglés, van a ver que a cada rato dicen, oh, it is hot, o it is raining, o it is cloudy, o qué sé yo, it's late, sí. Siempre el it's por todos lados. ¿Por qué? Porque esta es la forma que se tiene para poder hablar acerca de cosas que no tienen una forma clara. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del tiempo, o sea, estamos hablando de literal, ¿verdad? Acerca de tiempo, pero no tenemos un nombre específico para referirnos al tiempo así como tal. Cuando hablamos acerca del clima, lo mismo. O sea, difícilmente vamos a poder decir, qué sé yo, el cielo está lloviendo. O sea, va a ser más complicado, ¿verdad? Decir the sky is raining. O sea, porque no es eso ni siquiera de forma lógica lo que sucede. Entonces, simplemente vamos a encontrar esto, ¿sí? It's. Sí, es, como les decía, lo mismo que ponerlo así, it is, pero en inglés les gusta que las cosas sean más rápidas, más sencillas, y por eso mismo se utiliza it's. Ahora, esto es para poder tener oraciones en las que nosotros hablemos de forma correcta, gramaticalmente correcto, porque, por ejemplo, acá, o sea, se los expliqué esto por lo siguiente. Aquí simplemente dice un gusto conocerte, ¿sí? Pero si lo tradujésemos completamente con esto, sería, esto es un gusto de conocerte, ¿sí? Esto es un gusto de conocerte, pero como el resto de palabras no funcionan como sujeto en ninguna de ellas, por eso es necesario utilizar el it al principio. Entonces, siempre que ustedes no encuentren un sujeto en una oración, pónganle it al principio, que eso les resolverá lo que sea. Así como otro error muy común que cometemos cuando estamos empezando a aprender, y es que, por ejemplo, a una pregunta como esta, what's your last name again? Eso significa, ¿cuál es tu apellido otra vez? ¿Sí? La palabra again simplemente lo vamos a utilizar cuando querramos que algo suceda una vez más, ¿verdad? So, what's your last name again? O sea, ¿cuál era tu apellido de nuevo? Muchas personas, cuando estamos aprendiendo, solo decimos Miller, ¿sí? Porque nos vamos a lo más sencillo. En español así es. Alguien me dice, ¿cuál es su apellido de nuevo? Yo solo digo, Segovia. No digo, es Segovia. O esto es Segovia. Porque eso, básicamente, es lo que está escrito aquí. Esto es Miller. Sí, porque it así solito significa esto. Pero a la hora que nosotros decimos esto en español, vamos a decir simplemente Miller. Ok, no vamos a traducir esta parte. Porque el español nos da esa facilidad a nosotros. Sí. Es una facilidad del español, pero en inglés es necesario. Siempre que ustedes tengan oraciones como estas de cosas sencillas, vamos a tener que poner, casi que por obligación, este it's antes de lo que vamos a decir. Ahora, ahorita pueda que ustedes digan que complicado, no sé por qué me metí en esto, pero créanme que esto simplemente simplifica bastantes cosas, en serio. Más adelante, ya con el tiempo, ustedes van a decir si tenía razón aquel men que aquella vez dijo que eso simplificaba las cosas, porque créanme que sí. Más adelante se van a dar cuenta de que en serio es mucho más fácil. Y eso se lo digo de forma estadística, basado en estudios que muchas personas profesionales han hecho. Aprender inglés es un montón de veces más fácil que el idioma que ustedes ya conocen. O sea, ustedes ya hablan español, que estadísticamente es, si no el más difícil, al menos el segundo más difícil del mundo. Porque, o sea, nuestro idioma cambia casi que año con año, a cada rato vamos agregando cosas nuevas, metiéndole más palabras y más formas de decir los verbos, y entonces ya es como que, no sé, el español se supone que es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Entonces, por ese motivo, créanme, por más que parezca difícil, yo sé que lo van a lograr, porque si saben hablar español, van a tener que aprender a hablar inglés, porque no es algo tan complejo. Pero bueno, solo para que quede claro, ¿verdad? El it's se utiliza siempre que no hay un sujeto claro en una oración, siempre que no hay un sujeto evidente. Cosas que tienen que ver con clima, cosas que tienen que ver con tiempo, es casi que por seguro que van a llegar a llevar un it's al principio de las menciones de estas cosas. Y si no, en el caso de cosas que no tienen un sujeto como tal, que son simplemente una palabrita que sirve como respuesta, ¿sí?, de una pregunta que se ha hecho anteriormente, también muy comúnmente vamos a ver un it's ahí. Así que solo para que quede, ¿verdad?, ya sentada la base de esto. Pero bueno, seguimos. Decía entonces, es un gusto conocerte, Jennifer. Y luego Jennifer le contesta, ¿verdad?, con la otra frase que se espera como de cortesía. Un gusto de conocerte también. Decir, nice to meet you too. ¿Sí? Luego tenemos que aparentemente Michael no prestó suficiente atención y olvidó cuál era el apellido de Jennifer. Entonces él le pregunta, I'm sorry, what's your last name again? ¿Sí? ¿Cuál es tu apellido otra vez? Ahora, esta de acá, esta palabra, what's your last name again? Esa palabra, quiero escuchar cómo ustedes la dicen. What's your last name again? ¿Sí? What's your last name again? Porque es básicamente la frase más compleja de las que tenemos en esa conversación. Ya más adelante les voy a enseñar cómo vamos a hacer para los breakout rooms, porque hoy no hay suficiente tiempo para ello. Así que probablemente mañana les enseñe cómo se hace eso, o cómo vamos a hacer para trabajar en los breakout rooms y practiquemos esta conversación todos juntos. Pero ahorita quiero escuchar los que digan eso, ¿verdad? What's your last name again? De forma voluntaria, ¿quién quisiera intentarlo? Okay, so I ain't got no volunteers. I'm gonna start looking for people to participate. Let's see. I see a brave face on... Oh, okay, Liliana. What's your last name again? Very good. What's your last name again? Great. Very good. How about in the case of Javier? I was seeing a very brave face on you, Javier. How would you say that sentence? What's your last name? Again. Again? Ajá, there we go. Again. Okay. Great. Okay, solo es que se trabó tantito. No es que se lo dijo mal, sino que a mí al menos se me trabó un poquito, así que ya. Yeah. But yeah, very good. What's your last name again? Great. How about... My connection is... Oh, okay. It's okay. No problem then. How about Alejandra? How would you say it? What's your last name again? Okay. What's your last name again? Great. Okay, Carlos. What's your last name again? Very good. What's your last name again? Great. Kevin. Okay, Kevin, how about you? What's your last name again? What's your last name again? Good. Very good. What's your last name again? Thank you. You're very welcome. What's your last name again? It's Segovia. It's Segovia. In my case, it will be Segovia. So yeah, thank you very much. How about Rukmini? How would you say this question, Rukmini? What's your last name again? Okay, very good. Thank you very much. Reina, how would you say it? What's your last name again? Okay, what's your last name again? Great. How about Claudia? Oh, wait. Did I ask you already? No, I didn't. So, Claudia, how about you? What's your last name again? Okay, what's your last name again? How about JC? What's your last name again? Great, very good job. Thank you very much. Very good. How about Yesenia? Is what's your last name again? Very nice. Very nice. What's your last name again? Hilma, how would you say it? What's your last name again? Wow, very fast and very well done. Good. Thank you very much. Okay, how about Marta Gloria? What's your last name again? Again, great, very good. Thank you very much. Jose Miguel. Okay. One more time. I'm sorry, what's your last name again? Good, very good. What's your last name again? Thank you very much. How about in the case of Ernesto? What's your last name again? Good, very good. What's your last name again? And Patricia? What's your last name again? Thank you very much. And Maha? What's your last name again? Very good, muy bien. Parece que estamos bastante bien con este tipo de prácticas o drills, como los conocemos. So, yeah. Ahora, les dije, ¿verdad? La palabra again la utilizamos cuando queremos decirle a alguien que haga algo una vez más. So, I hope that you guys are going to learn that word and you're going to know how to use it from now on. So, yeah. What's your last name again? Ahora, claro, si ustedes en algún momento, yo sé que no se hará de esa forma, pero si en algún momento están a punto de meterse en problemas con alguien, están a punto de empezar una discusión con alguien, pueden utilizar una frase como la que les voy a estar compartiendo ahorita en el chat, ¿sí? Que utiliza esta palabra. Y sería, what was that again? ¿Sí? What was that again? ¿Y qué significaría el decir what was that again? Es básicamente como decirle a alguien, ¿qué fue eso? Sí, ustedes escucharon que alguien les dijo, qué sé yo, pelo de elote, por decir algo, va. Obviamente en una pelea no va a ser así, pero por decir algo. Y ustedes le dicen, what was that again? Sí, o sea, como decirlo de nuevo o repetímelo en la cara. Básicamente, de esa forma se puede utilizar. Ahora, eso es claro en un contexto un tanto negativo, pero en simplemente un contexto regular también, ¿verdad? Sí, utilizamos el again cuando queremos que alguien, pues, repita algo que hizo. So, yeah, what was that again? Ahora, igual lo podemos utilizar en el caso de, hicimos algo con los amigos, qué sé yo, nos quedamos juntos, tuvimos una pijamada y, pues, salió todo bien, podemos decir, ¿verdad? Let's do it again, ¿sí? Hagámoslo otra vez. Let's do it again. Let's see. Let's do it again. Sí, esta frase la podemos utilizar para invitar, ¿verdad? A las personas con las que hicimos algo, como a decirles, hagámoslo de nuevo. Sí, estuvo genial. Let's do it again. Okay, so now, we're going to see just, you know, in a fast and easy way. This is something relatively easy. There's no need for us to, like, spend too much time on this. Names and last names. We need to remember, when we talk about names, we're going to be referring to things like Jennifer, Michael, and Jose. When we talk about last names, we're going to be talking about things like Miller, Oda, and Rodriguez. Ahora, una cosa importante de esto es que necesitamos también reconocer o recordar cosas como, por ejemplo, el name también se puede conocer como el given name, ¿sí? En muchos documentos, cuando ustedes van a llenar cosas que son formales o legales, van a ver que se escribe de esta forma, given name. Y el caso de los last names, por lo general, en este tipo de cosas también se va a ver o como surname o también como family name, ¿sí? Entonces, esos son como variantes que pueden tener hablar acerca de los nombres, ¿sí? Luego conocemos también que está el middle o second name, que es el nombre del medio, que pues en Estados Unidos sí se usa, o sea, por lo general las personas en Estados Unidos tienen dos nombres y un apellido, pero no es como lo más común, ¿verdad? Ya hoy en día están como simplificando más las cosas y solo usan un nombre y un apellido. Pero bueno, vamos a seguir hablando más acerca de eso mañana, ya mañana directo, ¿verdad? A trabajar. For now, basically, I have had the chance to meet you guys, so it has been a pleasure. Thank you guys very much for being here. Thank you for being part of this lesson. So tomorrow, remember, we continue tomorrow at the same time and through the same channel. So thank you very much. Have a really good night and see you tomorrow. So bye-bye for now. Bye-bye. See you tomorrow. See ya. Bye-bye.